Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Irina, soy de República Checa y hoy no voy a estar aquí sola. Tengo a un invitado. ¿Puedes presentarte a mis seguidores? Sí, me llamo Yura y yo soy un maestro de idioma checa, lengua checa. Y yo soy un esposo de esta mujer hermosa. Gracias. En este video yo invité a mi esposo porque quería hablar sobre idiomas y cómo aprender idiomas. Ya ustedes me han preguntado muchísimo en mi canal sobre cómo aprender inglés, cómo aprender checo. Yo hice un video sobre tips como para aprender idiomas y se me ocurrió hacer un video con mi esposo porque él hace tiempo empezó a aprender español y quería que él les contara cuál fue su experiencia y que ustedes vean su nivel de español actual. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, vamos, yo le voy a hacer algunas preguntas sobre su aprendizaje y quizás algunas recomendaciones. ¿Cuándo empezaste a estudiar español? Yo empecé a aprender hace 3 años, sí, 4 años. 3 años y tres medio. Y media. ¿Y por qué? Es una pregunta interesante. ¿Por qué tú viajaste a un país donde se habló español? Y yo espero que yo esperé que puede viajar contigo. ¿Qué idiomas hablas aparte de español? Checo, por supuesto, y inglés. Ajá. Entonces, ¿empezaste a estudiar español? ¿Cómo? ¿En qué maneras, qué plataformas o qué libros, programas? Yo uso Duolingo. Es una aplicación por internet. Uh-huh. ¿Y cómo lo usas? ¿Lo usas cada día, cada semana? Cada día. Yo estudio cada mañana y cada noche por 10 minutos. Cada día, por la mañana, por la noche, 10 minutos de español. ¿Y algo más? A veces yo leo libros en español. Yo leí 2 libros. Un libro especial para aprender, donde yo tengo preguntas después de la capítula. Y yo leí Narnia en español. Uh-huh. ¿Leíste todo el libro de Narnia? El primer parte. Uh-huh. ¿El primer libro? Primer libro, El Bruja. El Armario y León. Sí. Okay. Entonces, ¿tienes alguna meta con tu español? Nada especial. Yo quiero poder comprender y hablar en situaciones normales. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es más difícil para ti en español? ¿Qué es lo más difícil? Hablar. Porque con Duolingo yo practico
escribir y escuchar, pero no hablar. Entonces es difícil para mí. ¿No has tenido ningún profesor privado para clases? No. ¿Crees que hay algo que te pueda ayudar a mejorar tu habla española? Cada viaje a país hispano, porque es donde yo necesito practicar y hablar. Entonces tenemos que viajar más. Sí. A América Latina, España. ¿Tienes algún consejo para otras personas que quieren aprender otro idioma? Para mí que funcione es practicar cada día. No es necesita tener mucho tiempo para eso, pero tener un costumbre, sí, tener un costumbre. Lo mejor sería aprender cada día por un tiempo cortito y seguir mucho tiempo. Sí. Y obviamente si vives o puedes viajar al país donde se habla, es más rápido, es más fácil. Pero aún así, poquito a poquito, cada día, tú aprendiste bastante bien en 3 años y medio. Entonces, eso es impresionante. Gracias. Como pueden ver, la costumbre y la repetición de aprender un idioma es muy importante. Y luego es importante no tener miedo de hablar, porque ustedes seguro han escuchado muchos errores, varios errores, pero eso no es lo importante, porque yo creo que ustedes entendieron el mensaje o lo que quería decir. Entonces, a veces es mejor hablar con errores que no hablar de nada. No a veces, siempre es mejor hablar con errores que no hablar de todo. Entonces eso es todo de nuestro video corto sobre idiomas, y si tienen algunas preguntas más o quieren escuchar su español otra vez, pueden escribirlo en los comentarios y seguirme en Facebook, YouTube, quizás Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!